Están agarrados el fiscal Barbosa y Petro. A ver, cuéntenos cómo es eso, Omar. Pues, doctor Fernando, Gustavo Petro ha venido exigiéndole al fiscal que debe dejar en libertad a los llamados voceros de las estructuras criminales para poder sentarse a hablar de la paz total. Y pues ha sido tanta la presión sobre el fiscal que estalló y dijo unas cuantas verdades en este audio tan corto que les voy a presentar. No soy amanuense del presidente de la República. Ni soy amanuense de ningún funcionario del gobierno, ni de ningún ministro. Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia y somos la rama judicial del poder público. En ese orden de ideas, la Procuraduría, la Defensoría, hoy escribió justamente una columna muy importante el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, haciendo una explicación histórica, porque a mí el doctor Gómez Méndez, a quien le tengo mucho respeto, porque además no solamente fue fiscal general de la nación en momentos muy difíciles, sino fue procurador general. Lo mismo que quienes se oponen a esas liberaciones, doctor Fernando, es que, por supuesto, no hay en ningún lugar de la ley, o por lo menos del ordenamiento jurídico colombiano, algo que permita poner en libertad a peligrosos narcotraficantes, que son los que hacen parte de las estructuras criminales, para que puedan dialogar de la paz total con el presidente Gustavo Petro, quien insiste en que tiene que buscar el mecanismo para lograr que se liberen y puedan hablar de la paz total. Bueno. Y, doctor. Y están diciendo que va a ir a la Argentina en un solo día. El vuelo Bogotá-Buenos Aires es de 5 horas y media. Es un señor vuelo. Y la gente que llega, llega bastante maltrecha. Y hágame el favor, que va, hace su diligencia y regresa el mismo día. Bueno, ver para creer. Y a todas estas, ¿dónde estará la señora del presidente, la señora Alcocer? Ya visitó el Papa con recursos de los colombianos. ¿Y ahora? Y ahora no sé, está esperando el próximo evento, ¿no? Bueno, muy bien. Porque no sabemos dónde está. Y hay una pregunta que todos se hacen. Bueno, ¿y cuánto nos costó el viaje de la esposa del presidente? El decreto 035 del 12 de enero del 2023, la Cancillería autoriza el desembolso de $640 para cubrir los gastos de la primera dama para los días 13 y 14 de enero en Italia. Eso a 4.989 que tuvimos dólar para el momento, esto es unos 4.789.000 pesos. Sí, pero eso es, es lo que dice el... Claro, pero eso es para pagarle el hospedaje y la comida, pero ¿cuánto vale el viaje? Sí, el vuelo es otra cosa, claro. Bueno, que está... He oído que las cosas en Lima parecen de una gravedad extraordinaria. La policía iba a hacer una especie de barrera para impedir que los manifestantes violentos que venían del sur penetraran en la capital. Pues parece que rompieron ese cerco y que están dentro de Lima causando desastres. ¿Qué está pasando en Lima? Manifestaciones muy fuertes, doctor Fernando, el día de ayer, y aparentemente en respaldo al corrupto Pedro Castillo, de acuerdo a lo que ha dicho la misma justicia del Perú. Recuerde usted el pasado 7 de diciembre del 2022, pues han llevado a que haya esta especie de protesta en contra del Estado peruano, por cuenta de, por supuesto, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, la actual presidente, y al mismo tiempo exigiendo la liberación de Pedro Castillo. Una marcha que, doctor Fernando, se fue nutriendo porque llegaron personas desde todas las provincias del territorio peruano, sobre todo desde el sur del país, que llegaron a Lima y lo hacen justo en la fecha en la que Lima celebra sus 488 años de fundación. Esto ha obligado, pues, obviamente, a que la fuerza pública salga a intentar controlar el acceso a la capital, pero la masa es tal que ha sido muy difícil para la fuerza poder mantenerlos a raya. Vamos a ver qué otras cosas pasan. Por ahora, aparentemente han logrado controlar la situación, pero hay mucha presencia y se han apostado en todos los parques los que vienen a marchar, los que vienen a protestar, y la situación no es fácil realmente para Lima en estos momentos. Entrará la presión sobre lo que más les interesa y en lo que se han vuelto especialistas, que es en el bloqueo a los aeropuertos. No sé si el aeropuerto de Lima está en peligro. Hay que averiguarlo. Tenemos que poner las antenas sobre esto que está pasando en el Perú, que es de una gravedad extraordinaria. No hay duda ninguna. El Perú.
Sobre las 10 de la noche se reportaba por parte de las autoridades peruanas que había ya control sobre los actos violentos, aunque aún se mantenía uno que otro hecho que complicaba la situación de orden público, pero ya por lo menos había mermado la situación de lo que se vivió en el día. En la noche también habló Dina Boluarte, la presidente, se dirigió al país agradeciendo a los funcionarios y a las autoridades, a la Defensoría del Pueblo, a la prensa, por el trabajo que han hecho para contener precisamente la marcha, pues que entre otras cosas busca bloquear absolutamente a Lima. Boluarte también habló de los manifestantes, aseguró que quieren quebrar el Estado de Derecho y generar caos y desorden. El ministro del Interior de ese país hizo un balance de lo ocurrido hasta ayer a las 9:30 de la noche, un balance de 16 heridos civiles, 22 heridos de la Policía Nacional y una persona fallecida en Arequipa al aeropuerto, que recuerdo usted ingresaron con cuando menos 300 manifestantes en Arequipa, sí lograron entrar al aeropuerto. Bueno, la situación en el Perú es gravísima, estaremos pendientes de ella.